Exodus chapter 3. Verse 21. Moses speaks with God. You may be seated. Thank you for your reverence. God speaks with Moses. God. God speaks with Moses. How many know the story of Moses? Dios lo llama. God calls him. Hallelujah. I ask you, in what circumstance was Moses when God called him? En Daniel Dios lo llamó? In what circumstance was Daniel when God called him? En José Dios lo llamó? In what circumstance was uh, uh, Joseph uh, when he was. Called by God. Hallelujah. When God takes to another level, a Dios no le tus to God, circumstances don't matter. Lo que que te entregues. What He wants is for you to give yourself. Hallelujah. Se un faraón, Even if there's Pharaoh against you, Dios tiene un más que el del God has a greater army. Te metan a la cárcel, if they put you in prison, Dios tiene el mejor God has the best lawyer. Se llama His name is Jesus. Cuántos alaban a Dios. Hoy, oh, aunque pases una enfermedad, sickness, él es el doctor de doctores. He's doctor of él es el señor de señores. Lord of el favor de Dios favor of God está, está con nosotros. With us. Y Moisés lo sabía. Aleluya. Aleluya. Entonces, mire, versículo 21 Está ahí conmigo. Verse 21, are you with me? Y yo daré a este pueblo gracia. La traducción de gracias favor. translation of grace is favor. ¿No te has dado cuenta de cuando llegas a un restaurante está vacío y se llena? Have ¿Cuántos alaban al Señor? Oh, yo no sé quién sabe de lo que le estoy hablando. Pero escuche esto. En los ojos de los egipcios yo te daré gracia. No está hablando de gente cristiana. It's not talking about people está hablando aún de tus enemigos. Uh, Christian people but uh, uh, for enemies. Estoy hablando aún de los que se levantaron contra ti. I'm talking about people that came against you. Cuando el favor de Dios viene. When the favor of God comes. que temprano Dios voltea todo a favor de sus hijos. en favor of his children. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Mi hermano, no, no, no me, busques donde estaba el mes pasado. Aleluya. Dios ya me llevó a otro lugar. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Praise God. Porque tengo favor. Because I have favor. Dice la palabra del Señor. The word of God says. Para que salgas. So you come out. Para que salgas. So you come out. Dios va a sacar a muchos hoy. Dije que Dios va a sacar a muchos hoy Dios quiere sacarnos de esclavitud Yo quiero salir de esclavitud Cuántos dicen amén? Dios va a sacarte de la pobreza Aleluya, yo pensé que iban a decir amén Dios va a sacarte de tus circunstancias y mira lo que Dios va a hacer. And to do. Yo necesito que alguien le crea a Dios. Aleluya, porque mi hermano, esto es para el que cree. Who, who, who Yo no te estoy hablando de un partido político. Yo te estoy hablando, mi hermano, de la sangre del cordero. Que si tú lo crees believe, y tú lo vives, él va a hacer cosas grandes. Quiero por favor que sepas esto. I want you to know this. Si Dios dice algo If God says y tú lo crees, aleluya. Si tú lo crees, If you believe it. Él lo hará. He will do it. Si Dios dice algo, If God says something. tú lo crees. You believe it. Mi hermano, el que cree camina en esa palabra. Se mueve en esa palabra. Nada lo mueve de esa palabra. Y Dios te está diciendo en el nombre de Jesús. Esta palabra es para este tiempo. Esto representa la guerra espiritual que tenemos en este tiempo. Dios te dice, te voy a sacar. Y no vas a ir. We're not going to go. Con las manos vacías. Empty handed. No vas a salir. You're not going to come out. Con las manos vacías. With your hands empty. Que le digas a alguien, I want you to tell somebody esta prueba, from this trial. No vas a salir con las manos vacías. You're not going to come out with empty hands. Oh, hallelujah. No vas a salir con las manos vacías. You're not going to come out with your hands empty. No a salir con you're not going to come out with your hands empty. ¿Por Why? Porque tenemos el favor de Dios. We have the favor from God. Y Dios te dice así, dice, sino que pedirá cada mujer a su vecina says that y a su huésped alhajas de plata you would tell your neighbor for gold and silver, y alhajas de oro y vestidos. And dresses. Los cuales los pondré sobre vuestros hijos Which will be over your children, y sobre vuestras hijas. ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos acá? You be Dios no solamente te va a sacar, get, te, va, te va a dar a manos llenas. Aleluya, aleluya. Hay, hay gente que necesita ser libre de deudas acá. Some people need to be free from debt, deudas espirituales, spiritual debt, deudas físicas. Physical debt, Deudas materiales. Mi hermano, hoy vas a ser libre en el nombre de Jesús. Y Dios te dice, no solamente quiero liberarte. Aleluya, porque mire. Tú puedes estar enfermo. Aleluya, pero tú no eres tu enfermedad. El espíritu es eterno. El espíritu puede estar vivo. Puede estar saludable. El espíritu puede estar conectado a Dios. Can be connected with God. Si tu espíritu es libre, if your spirit is free, tú no estás limitado. You are not limited a lo físico. To the physical. Oh, yo no sé si alguien lo entendió. I don't know if somebody understood this. Pero es, es mi hermano lo espiritual. But it is the spiritual. Lo que marca tus límites. What marks your limits. ¿Cómo viene la fe? How does faith come? ¿Cómo viene la fe? How does faith come? La Biblia dice en Romanos 10:17, la fe viene por el oír la palabra. Eres lo que eres por lo que te are. dijeron que eres. Y tú lo creíste. Si tú le crees a la gente que te dice, tú no vas a salir, tú no te vas a levantar, tú no vas a cambiar. Si tú crees eso, ese eres tú. That's who you're gonna be. But it's somebody that tells you, "Hijo mío, my son, It's not with your strength. It's with my holy spirit. All things that God that strengthens you. You can do all things in Christ who strengthens you. And you believe God. That is who you are. Praise God.

And suddenly, the sirens. What license do you have? The one from God and my parents. Praise God. Pagas el ticket. You pay the ticket. No has sacado licencia. But you believe that you could drive. Vuelves a salir. You come out again. Another ticket. Another ticket. Pero alguien te dijo que podías manejar. You you a lo mejor no debías manejar. Maybe you drive, Pero sí si podías. But you were able to. Es si cuando tú te decides algo. You decide yourself, es fe. es fe. Oh, yo no creo en, la, en nada. I don't believe in Entonces no crees ni en ti mismo. Then you don't believe in yourself. Porque si tú te subes a un avión? Because if you go into an airplane. Tú no dices, "time out"? You don't say hasta que no conozco al chofer, yo no me voy de aquí. Until I know the uh, driver, I won't come out from here. Y tampoco le dice, a ver, quiero ver cuánta gasolina le echaron. I want to see how much gasoline it has in the plane. No, usted hasta le cobran. No, they even charge you. Y usted lo paga. And you pay it. Y usted calladito ahí. And you silence. Porque si dice algo, lo sacan del avión ahora. Because if you say something, they might get you out. Usted se sube ese avión. When you get in that airplane. Y ya ni cacahuetes te dan, por cierto. They don't even give you peanuts anymore. Y usted vuela por fe. And you fly by faith. ¿O qué le dice a usted que ese avión no se cae? Or who tells you that that plane can't fall? La fe. Faith. ¿Cuántos alaban a Dios? Praise God. Es más, usted a veces cree más en el sistema de afuera que en el espiritual. Pero Dios quiere cambiar nuestro pensamiento. But God wants to change our thinking. Usted llama las cosas que no son you call the that are not como si fuesen. Like if they were. Cuando usted compran una casa, when you buy a house. Los que tienen casa digan gloria a Dios. So a house, say, gloria a Dios. Y usted dice, and you say, my house, mi casa. This is my house. I yo yo compré esta casa. Right, right hallelujah. But, pero it's a lie. Es mentira. No, it's not a lie. No, no es mentira. Because by faith Porque por fe es mía. I still own like half a million. mitad millón. Todavía debo medio millón. Pero es mí Pero tienen carro? a gloria a Dios. Usted va al dealer. You dealer, y Usted firma ahí. And you sign. Y usted da un down payment. Y usted no sale diciendo, saying, usted no pone en Facebook porque ahora todos lo ponen en Facebook. Facebook you put Miren mi carro que no es mi carro porque debo 20 mil dólares, pero pero yo lo ando still manejando. Owned, but I'm still it. No, usted sale diciendo. No, come on, say, this is my car. Es mi carro. This is my car. Es mi carro. Lo debes. You owe it, pero por fe. Pero Es tuyo. Yeah. Entonces, ¿por qué en el Señor? So why in the Lord don't we understand que Cristo that Christ has paid que that Christ ya lo hizo. did it already? Lo que que what I need to do is to believe it. Is to believe it. Is to believe it. Si dice, if he says it, si lo dice, if he says it. Yo lo voy a creer. I'm going to believe it. Yo lo crea. When I believe it, he'll do it. voltea que está a tu lado y dile you, no, no tiene las manos vacías tell them, your hands are not empty. ¿por qué? Why? Dios te dice the Lord tells you, no solo serás bendecido tú not only will you be blessed, pero tus hijos but your children also. y no dice que les des fayuca yo oro para no darle fayuca a mis hijos I pray so I won't give cheap things to si son frijoles Silver. que sean originales If it's beans, let it be original. Cuántos al Señor. Pero usted sabe que el que a un día tuvo escasez. Usted sabe lo que es unos frijoles cocinados en casa. You know what it is oh, usted como que no sabe. Aleluya. Pero yo estoy más curtido que una pupusa ya en esto. Aleluya. Oh, Dios, yo sé lo que es mi hermano vivir en días de escasez Pero live, también sé lo que es tener abundancia La clave está Mi hermano yo no soy mis circunstancias no me busques. Don't look for me. Donde estuve ayer. Where I was yesterday. Porque cada día. Because every day. boy the glory and glory I go from glory to glory. De victoria en victoria. From victory to victory. No me busques. Don't look for me. Donde estuve ayer. Where I was yesterday. Aleluya. Imagine. Imagine. De repente un pueblo visitó Egipto. Suddenly people visit. Dijo, ¿y dónde están los esclavos? Egypt and they said, where's the slaves? Su Dios se los llevó. Their God took them. ¿Cuántos alaban a Dios? Praise God. Y ese mismo Dios. In that same God, un día vendrá por nosotros. Will come for us. Oh, falta poco, créame. Falta poco. ¿Cuántos alaban al Señor? No solamente bendeciría a tus hijos, Not only would I bless your children, sino que tú, but you. Vas tú vas a despojar. Tú vas a despojar away. despojar significa una acción. To take away it's an action. Lo cual significa, which means, yo ya te di la palabra, I already give you the word. yo ya te di la promesa, I gave you the promise, pero tú tienes que despojar a tus enemigos. But you need to vas a empezar a despojar a tus enemigos. You Take the things away from your enemies. Vas a empezar a despojar tus enemigos. Start taking away the things from your enemies. How do you despoja tus How do you take the things away from your enemies? Hermano, depende la enfermedad. It depends from the sickness. Depende la situación. It depends from the situation. Tú tienes que tomar autoridad. You need to take authority. Tú tienes que creerle a Dios. You need to believe God. Aleluya. And caminar and walk in la orden de Dios. In the order of God. Yo te acabo de leer. I just read. La parte donde Dios le da el favor a Moisés. The part where God gives favor to Moses. Usted vino a Cristo. You came to mi hermano y Dios abrió una puerta de gracia sobre tu vida. And God door of grace over your life. Pero escuche esto. But to this. En Éxodo 33. In Exodus 33. Estamos hablando, mi hermano, 30 capítulos después. We're talking about 30 uh, chapters after. Se cumplió la palabra. The word was fulfilled. ¿Cuántos adoran a Dios? Oh, aleluya, aleluya. Aleluya. Oh, aleluya. Nadie dijo que iba a ser fácil. Nobody said it was gonna be easy. Pero Dios But God está con nosotros. Is with us. Dice el versículo 12. Verse 12 says. Éxodo 33 Exodus Y dijo Moisés a Jehová, Moses told God, "Mira, tú me dices, look, you tell me, saca este pueblo Bring this people out. tú no me has declarado a quién enviarás conmigo you me who you will send with me. sin embargo tú dices Although you say, yo te he conocido por tu nombre I known you by your name. has hallado también gracias mis ojos you also found grace in my eyes. hello oh aleluya aleluya llama a Moisés, when God called Moses, él está huyendo, he listens, aleluya de su pasado, from his past. Gloria a Dios. Que a pesar de nuestro pasado, if, no matter our past, Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. God receives a humble heart. Ahora Moisés ha pasado un tiempo, now Moses has passed a time y él entiende cómo trabaja el favor de Dios. favor works. Yo no sé cuánto tiempo llevas en el Señor. I don't know how much time you have in the Lord. Pero yo creo que ya has aprendido cómo el favor de Dios se mueve en tu vida. But I believe you know how God's favor moves in your life. No lo merecemos, we don't deserve it. Mas sin embargo Dios no lo da. We God gives it to us. Pero no significa But that doesn't mean que no hay que trabajarlo. That we need, don't need to work for it. Hello. Dios no llama flojos. God doesn't call lazy people. Dios no llama cobardes. God doesn't call cowardly people. Dios llama valientes. God calls courageous people. Y gente trabajadora. And working people. Oiga esto. Listen to this. Dice la palabra del Señor. The word of God says. En el versículo 12. Verse 12. Uh, tú dices, yo te he conocido por tu nombre. You say y to me, you know me by name la importancia que Dios te conozca The importance of God knowing you. Uh. ¿Te conoce Dios? Does God know you? Oiga. Mateo 7:21. Matthew 7:21. ¿Quién trajo su Biblia? Who brought their Bible? Aleluya. Ma Matthew 7:21. Uh, ¿Qué dice? What does it say? Hmm. tienes. you have it? No todo el que me dice qué. Hello. Now everybody who calls me what? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino Lord, Lord, de los cielos. Shall enter the kingdom of heaven. Dios te da el favor, God gives you the favor, aunque tú no lo merezcas. Even though you don't deserve it. Pero la bendición no te salva. But the blessing doesn't save you. Se va a poner bueno esto, eh, abrocha el de cinturón. Decían que el backloader. La bendición no te dice que tú ya estás salvo. The blessing doesn't tell you you're safe now. Porque a veces mal interpretas. Because it is misinterpret. Tengo bastante dinero. I have much money. Las finanzas van lo más bien. Finances are very well. Tengo el banco lleno. I have the bank full. Me sobra. I have Um, more than I have no conoce. But God doesn't know you. Su favor está contigo. His favor is with you. Yo le voy a decir algo. Because I'm gonna tell you something. El Señor dice, Cuando llueve, the Lord says when it rains, llueve para buenos y para malos. it rains for good people and bad people. Dios manda la lluvia para los justos. And God sends the rain for the righteous. Pero los malos hacen concha. But the evil they <laughs> Hello. Stinchy. Dios hace llover a los justos. God makes the rain for the righteous, Pero la bendición, but the blessing, mi hermano, escuche bien. Listen carefully. Tú no tienes que enamorarte de la bendición. You don't need to fall in love with the Tanto que, oiga esto, hago un paréntesis. So much, make a El que todo vaya bien, if everything well, no significa. Doesn't mean que tu salvación va bien. That your salvation is good. Elos, ponga atención. Ahora, vamos. Ponga atención acá. Pay attention over here, please. Mire, porque esto depende de tu eternidad. Because your eternity. Una palabra puede cambiar muchas cosas. A word could change many things. ¿Qué ocurre? What happens? Mi hermano, muchas veces miramos que todo va bien. Many times we see everything's going good. Hay salud. There's health. Hay finanzas. There's finances. Pero a lo mejor Dios dice. But maybe God says. No te conozco. I don't know you. Qué importante es que te conozca Dios. How important it is for God to know you? Moisés. Moses. Han pasado los años. The time have passed. Te bendije. I blessed you. Y después de tantos años te conozco. And after many years I know you. Abraham. Abraham. Que es el hombre bendición. Who is a man of blessing. El padre Abraham, our father Abraham. And it said benditas in him all todas las naciones nations will be blessed. Mira, esto. Le dice Dios, the Lord tells him, tú no podías tener Hijo de bendición. You have a child of Pero yo te di un hijo de bendición. Tu esposa era estéril. Y cuando creíste que ya no podías, when you you cuando creíste que la promesa no iba a ser realidad, when you the promise wasn't going to be fulfilled. yo te di un hijo de bendición, I gave you a child of Isaac. A blessing, Isaac. Pero pasan, mi hermano, un tiempo. A time passes though y Dios le dice, and God tells him Dame lo que te di. give me what I gave you Dame lo que te di. give me what I gave you ¿Qué le había dado Dios? what had God given him what had God given him ¿Su hijo? his son La bendición. the blessing y Dios le dice, and God told him dámela. give it to me ¿Por qué? why Porque Dios no quiere que pongas tu mirada en la bendición. In the Dios quiere que pongas tu mirada en el que te bendice, in en tu proveedor. In your provider. No en la provisión. En tu proveedor. Hello, hello, hello. Mm. Yo sé que a veces I know that esto duele, this hurts. pero escuche esto. But sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. How does God know you? Si tú haces su voluntad. Give me the next verse. Siente versículo. versículo 22. Verse 22. Verse 22. muchos Verse 22. Somebody help me back there. verse 22. I Amén, mean, aquí lo tengo. ¿A qué me, me... Dice muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Pero vos say to me in that day, Lord Lord, we have not prophesized in your name, cast out demons Dios? in your name, made many, any, many wonders in your name. Hermano, ¿quién es el que hace los milagros? Brothers, who is the one makes the miracles? Jesús. Jesus. ¿Quién es el que reprende los demonios? Who is the one cast demons? ¿Quién es el que lo hace? Who does it? ¿Quién es el que sana? Entonces, mi hermano, Then, my brothers, él es el que hace todo. He does everything. Yo no puedo impresionarte I cannot impress you con lo que yo no hice. With what I didn't do. Tú no puedes tratar de impresionar a Dios mismo. You can't try impress God Porque eso es de Dios. Aleluya. A pesar de que hicieron eso. A pesar de que hicieron eso. even though they did that Versículo 23, verse 23 y entonces te declararé, and then I will declare you nunca os conocí. I, I declare them I never knew you apartados de mí. depart from me Hacedores you who practice de maldad. lawlessness hay, hay dos cosas there's two important things here Dios tiene que conocernos. God needs to know us I uh, never knew you God Segundo, needs to know us Second, what is what we practice ¿Qué es lo que practicamos? Aleluya. What what Yo decía esta mañana, I will say, I will hermanos, say morning, antes, aleluya, éramos pecadores profesionales. Before we were a professional sinners. ¿Sabe por qué? You know why? Porque practicábamos todos los días el pecado. Y todo lo que tú practicas. Hace, se convierte en excelencia. Eras un excelente pecador. Gracias Jesús. But thank Jesus. Porque su gracia se derramó sobre mi vida. Our, our Todavía pecamos. Pero ya no somos practicantes. Ni profesionales. Nos duele cuando fallamos. Gracias por tu favor, Señor. You, God, favor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? What Aleluya. Pregúntate qué es lo que estoy haciendo. Ask yourself, what am I doing? ¿Qué es lo que estoy practicando? What is what I'm practicing? Mire is que lo que dice mi hermano Moisés. Look what Moses says. Ahora pues versículo 13 de Éxodo 33. Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos. God if I found favor in your eyes, Ya estamos hablando de un hombre que ya pasó muchos años. We're talking about a man that has passed uh, through many Uh, years Escucha esto. Si yo tengo gracia delante de ti, Dios. If I have grace before you God. Te ruego que me muestres tu camino, I ask that you show me your way, para que te que so that I will what? para que te conozca. so I will know you. Yo sé que porque estás aquí porque quieres conocer a Dios. Tu mejor decisión your best decision fue la que tomaste hoy. Esto this es lo que nos hace volver cada domingo. Y cada Sunday. vez se pone mejor. Necesitamos conocer a Dios We need to know God para que Dios nos conozca. So Oiga esto: Listen. y haya gracia en tus ojos. So y mira a esta gente. And look at es pueblo tuyo. Uh, your people. Reconoce He recognizes what the people that came out from Egypt. No es de él. Is not his. his es de Dios. His people belong to God. Tú a ese nivel, when you come to that level. Y tú dices, And you say. Señor, todo lo que tengo. God, everything I have. Tuyo. is yours. El día que algo no vaya bien, the day, something doesn't go well. hay que estar tranquilos. We need to be, uh, in peace. Porque después de todo, no, no matter what happens, él es el dueño de esto. Él, eso no es. Él es tu proveedor. He is your provider. Y aquí le estamos creyendo a Dios. Aleluya. Aquí le estamos creyendo a Dios. Aleluya. Hay, hay cosas que a lo mejor usted se pregunta. Ask. Pero esto no, esto no lo enseñan en el seminario bíblico. They don't show this in the biblical seminary. En tres años de instituto no te lo enseñan. they don't show you this. En yet. un año de ministerial no te lo enseñan. In a ministry uh, En toda la teología study, no te lo enseñan. Theology school, they teach you this. Es hasta que tú le dices a Dios. God, muéstrame show el me camino. The way. Para conocerte. So I could know you. Y entonces, aleluya entre el otro nivel. I could enter the next reconozco level. que lo que obtuve, I what I es tuyo. Is yours. Y le dijo, Oiga, lo que le dice Dios. He told her, Look what God tells him. Moisés está en otro nivel. Is level. Mi presencia My presence irá contigo. Will go with you. Aleluya, Aleluya. La presencia de Dios va contigo. The presence of God goes with you. Lo crees o no lo crees, amado hermano. Believe it or not, beloved brother. La presencia de Dios está the contigo. The presence of God is with me. Oh, cuando la presencia de Dios va contigo. When the presence of God is with you. Mi hermano, no hay demonio. There's no demon. No hay principado. No que pueda resistir resist la presencia de Dios. The presence of God. Segundo. Second. Te daré I will give you descanso. Rest. We're living times. Puedes, puedes tener dinero, you can have money, pero no descanso. but you don't have rest. Puedes tener una casa grandísima, pero no tienes un hogar de paz. Yo prefiero tener descanso en el Señor. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios? El que está bien con Dios tendrá descanso. Su presencia irá contigo. Lo cual significa. Yo sé lo que es a veces, mi hermano, estar con mano vacía. Hello. Pero me acordé de algo. remember something. Dios dijo, God said, que cuando me saque de esa circunstancia, he me out of that no saldré como llegué. I don't come out like No saldré I como llegué. Like ya no me busques allá. Don't search for me over there. Porque Dios ya no me tiene allá. me over there anymore. Dice que voy a salir con manos llenas. He said I will come out con manos with my hands full. Uh, al Señor. Praise the Lord. Él es mi proveedor. He is my provider. Prepárate. Dios trajo esta palabra para ti en esta tarde. God brought Hay una necesidad grande. There's Hay una necesidad muy grande aquí. Hay varios que necesitamos. There's many of esta palabra. To believe Y movernos en fe. Porque esta palabra es para ti. Because this word is for you. Dios te lleva a otro nivel en medio de esa circunstancia aquí ves a Moisés Here you see Moses. Dios, aleluya le dio la bendición God gave him the pero él uh, se frena dice quiero asegurarme de algo quiero conocerte todo lo que tengo es tuyo I have is yours. y Dios le dice God tells her, <laughs> mi presencia va contigo va de descanso Have rest. Y Moisés responde. Que bueno. That is good. Porque si tu presencia if no va conmigo, doesn't go with me, entonces no me lleves allá. Aleluya. Puedes volar en primera clase. Uh, first class. <laughs> el boleto puede ser de primera clase pero si Dios no va conmigo me, <laughs> puede haber mucha turbulencia much pero puedo ir mi hermano al lado de los baños cuando jalaban a Dios pero si Dios va conmigo hasta los baños van a oler bonito oh aleluya porque Dios va no conmigo y Dios hará lo mejor para que su hijo so para que su hija son and daughter. Cumpla su propósito. Fulfill his purpose. Hmm, ¿Y qué te digo, hermano? You, a veces las cosas no huelen bien. Sometimes things don't smell well. Pero ¿sabe qué? But let me tell you, si su presencia va conmigo. If his presence is with me, entonces llévame, Señor. ¡Aleluya! Dios a veces quiere moverte de un lado a otro. Sometimes God wants to take you from one place quiere hacer another. transiciones. Wants to do a transition. Quiere hacer cambios. Wants to do a change. Pero tú te aferras. But you are um, hardheaded. Hello. Pero Moisés dice algo. But Moses says something. Si tú estás en esto, If you are within this, entonces se haga tu voluntad. Then will be done. Si tú estás en esto, If you're in this, entonces vamos adelante. Then let us go forward. Oiga, oiga, esto. Listen to this. Estoy a punto de terminar, ponga mucha atención. About to finish. Pay careful attention. Y en qué se conocerá versículo 16. Verse 16 aquí que hay hallado gracia en tus ojos yo eyes, y tu pueblo sino que tú andes con nosotros you're with us, y que yo y tu pueblo so me and your people, seamos apartados de los pueblos other, que están sobre la faz de la tierra en la faz de la tierra y tu pueblo seamos apartados that people will be set apart de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra Dios te escogió God chose you. Él te ha apartado He set you apart. oiga esto Listen to this. versículo 17 Verse 70. y Jehová dijo a Moisés And the Lord told to Moses, también haré I will also do esto que has dicho this what you said. esto que has dicho this That you said. When you enter that favor from God. When you recognize. Ten lo que dices. Be careful what you say. Well, to 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 someone, dices. Tell them, be careful what you say. Ten lo que dices. Be careful what you say. Dios dice, lo que has dicho, what you said, eso haré. I oh, hay poder en tu, en tu boca. There is power in your mouth. Hay poder en tu palabra. Estoy seguro que estás aprendiendo. Sure Estoy seguro learning. que hemos aprendido. Sure A veces declaramos declare, lo que debemos callar. A veces declaramos lo que debemos callar. What we should be silent. Tenemos que empezar a declarar, hermano. We must start to declare, brothers. Lo que no debemos callar. What we shouldn't uh, shut. Y esa es And la palabra de Dios. The word of God. Aleluya. Están tus planes. It is in your plans. Están en tus propósitos. It is in your purpose. Mi hermano, el plan de Dios. Brother's the plan of God. Va Dios en tus planes. Is God in your plans. Si Dios va en tus planes. If God goes in your plans. Lo que has dicho. What you've said. Eso haré, dice el Señor. ¡Aleluya! ¿Cuántas personas, hermano, necesitamos esta palabra? How many of us need this word? Tenemos que cambiar nuestra forma de hablar. We need to change the way we speak. Ahora escuche esto. listen to this. Por cuanto has hallado gracia en mis ojos, you found favor in my eyes. Te he conocido, por tu nombre, by your name. Entonces Moisés dice. Wow, esto está bueno. Oh, wow, this is good. Ha valido la pena. It's been worth it. Aleluya. Porque muchas a lo mejor personas ven el favor de Dios en ti. people favor Pero no saben de dónde Dios te sacó. But they don't know where God took you Hay una promesa acá. There's a promise here. Y Moisés dice. Y Moisés Si ese favor está conmigo. If that favors with me. Entonces te ruego una cosa. Then I ask for something. Muéstrame. Show me. Tu gloria. Your glory. Aleluya. Aleluya. Yo pensé que usted se iba a gozar. I thought you were going to rejoice. Porque la gloria de Dios. Because the glory of God. Es el nivel más alto. Is the highest level. Aleluya. Aleluya. Dios quiere llevarnos. God wants to take us from His favor a su gloria. to His glory. Cuando Dios te da favor, when God gives you favor, él te dice, He tells you, Aleluya, tienes que hacer estas cosas. You need to do these things. Cuando tú haces esas cosas, when you do these things, Dios te dice, Pídeme lo que quieras. He says, Ask me what you want. Moises, Moses, no pidió riquezas. He didn't ask for riches. Él dice, Muéstrame tu gloria. He said, Show me your glory. te he oído. I heard you. He oído tu manifestación. Pero mi anhelo es ver tu gloria. ¿Cuántos alaban al Señor. Cuando viene la gloria de Dios, comes, todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Todo cambia. Cuánto necesitan ver la gloria de How Dios.

Oh gloria al señor. Gracias Espíritu Santo. Thank you Holy Spirit. Oh gracias Espíritu de Dios. You, of oh gloria a ti. Glory to hallelujah. hallelujah. Hay varios aquí. Uh, some here. Mm, hallelujah. Que son débiles. Who are weak. Pero la palabra de Dios dice diga el débil fuerte. Soy. The word of God says, says let the weak say I'm strong. Y Dios, mi hermano, se va a glorificar en tu debilidad. En God, brothers, will manifest in your weakness. Ven, acerca te este altar. Come close to this altar. Porque Dios tiene algo para ti hoy. Because God has something for you today. Moisés pide ver su gloria. Moses asks to be able to see his glory. Aleluya, aleluya. La Biblia me enseña. The Bible teaches me. En el Nuevo Testamento. In the New Testament. El apóstol Pablo, The Apostle Aleluya. Esta palabra es para alguien. This word is for someone. Un hombre, hermanos. A man, brothers. Que pagó el precio por el ministerio. Who paid the price for the ministry. Segunda de Corintios 12:9. Second of Corinthians 12, Dice que, 9. que él le hace una petición a Dios. Says he has petitioned to God. Y le dice, and tells him, Dios, God. Satanás mandó mensajero. Satan sent a messenger. Y hay veces que me veo bofeado. Sometimes it's strike, it's striking you. Es como una aguijón. It's like a sting. Lo. Porque tú sabes, hermano. Tú sabes lo que es una aguijón. You know what a sting is? Es una espina clavada. It's like a thorn. Te nunca tenía una astilla en la mano. You ever had a little, a sí, entre la uña in your Y va el... a estar ahí hasta que no la saques. Va a haber dolor hasta que no la saques. Mire esto. Él podía pedir muchas cosas. many things. Y él dice, Señor. y Take this sting away from me. Hallelujah. ¿Sabe qué le dijo Dios? You know what the Lord said? Bastate. My grace is enough.